Soledad Millán en el tránsito. Muy buenos días, tengan todos. A las 6:40 de la mañana le tenemos el flujo vial del Dolphin Expressway dirección este a la altura de la avenida 27 del noroeste, donde el tráfico fluye con normalidad. Pero si nos desplazamos a las casetas de peaje, podemos observar el tráfico un poco más lento en esta área. Sin embargo, a lo largo de la I-95 Sur, el tráfico fluye sin demoras. Donde sí tenemos un accidente vehicular es en la US 1 rumbo sur, a la altura de la avenida 31 del suroeste, que tiene dos carriles bloqueados. A manejar con mucha precaución y recuerde usar su cinturón de seguridad y que tenga un feliz viernes. Y continuamos con Karines Moncada y las noticias. 4, démosle un vistazo a lo que sucede en las carreteras a esta hora. Tenemos un accidente vehicular en la I-75 rumbo norte a la altura de Miami Gardens Drive, que tiene bloqueos de vía y tiene el tráfico un poco lento en esa zona, así que si normalmente usa la I-75, le recomendamos que salga temprano de casa o use vías alternas. Ahora pasamos a imágenes en vivo de la I-75 y Miramar Parkway, donde podemos ver que el tráfico empieza a fluir con normalidad, lo cual indica que una vez que pasamos ese accidente, el tráfico va a estar sin demoras, así que solamente tenga un poco de paciencia y maneje con mucha precaución esta mañana. Y ahora continuamos con más de Buenos Días Miami. Así es, son las 6:10 de la mañana y le damos un vistazo a lo que sucede en las carreteras a esta hora. Aquí tenemos un accidente vehicular en la I-95 Norte a la altura de la calle 79 del noroeste. El carril de centro está bloqueado y nos dirigimos hacia Broward, donde también se reporta otro accidente vehicular que no tiene bloqueos de vía en la I-95 Norte y West Broward Boulevard. A manejar con mucha precaución y continuamos con más de Buenos Días Miami. Ted Millán, en el tránsito.